PEGI 18. Poor France is ill, and our city is a wound, inflamed by all efforts to heal her. A king once ruled, headstrong and corrupt. Now headless and a corpse, murdered by men just as vile. Today, fanatics from all sides spill blood on every corner. A thousand terrors I mean to cure, day by day, street by street, Templar by Templar. Hola, soy Alex Amancio, el director creativo de Assassin's Creed Unity. Bienvenido a las calles de París, la ciudad más bella del mundo, que agoniza en medio de una sangrienta revolución. El caos reina por doquier, y en lo alto de Notre Dame, nuestro héroe Arno reconoce el terreno. Vamos a bajar usando el descenso controlado, uno de los nuevos movimientos en Unity. Hemos rediseñado la navegación para que puedas planear exactamente a dónde ir y luego ejecutarlo. Básicamente ya no tienes que buscar un carro de paja para bajar al nivel de la calle. Hay una multitud reunida frente a Notre Dame porque están arrastrando a los clérigos a la calle. El jugador puede decidir si quiere intervenir y salvar a los sacerdotes, lo que atraerá la atención, o si deja que los maten y sigue oculto. La elección es tuya. Creo que los guardias pueden manejar estos verbos. Mi target may be on the move. Como puedes ver, la ciudad está completamente viva, con gente que se dirige a sus asuntos, otros a los que roban, otros que observan sucesos curiosos. Tendrás que aprender a analizar el comportamiento de la multitud para descubrir posibles actividades. Por ejemplo, los que miran dentro del edificio observan un asesinato reciente. Es una pista para una de las misiones de tipo asesinato misterioso. Echemos un vistazo al interior del edificio que por primera vez se hace sin interrupción. Bear up, madame. I will return to see justice done. Añadiremos esta misión a nuestra lista y avanzaremos hacia nuestro objetivo. Recuerda que París está en mitad de una revolución y las revueltas surgen en cualquier momento y cualquier lugar. Como ves, la gente está luchando contra los agresores, la facción enemiga en Unity. Nuestro objetivo está en un club social, uno de los nuevos lugares de Assassin's Creed Unity. Tenemos que entrar, así que usaremos un modo muy directo. El combate es más difícil en Unity, y el jugador tendrá que usar su instinto, sus herramientas y los nuevos movimientos de combate. Ahora puedes parar, esquivar, atajar, hacer ataques potentes. Pero aún no hemos terminado. Veamos lo que nos espera dentro. Puedes entrar en muchos edificios sin interrumpir la acción, lo que genera numerosas situaciones de juego nuevas. Vamos a cambiar al modo sigilo e intentaremos un acercamiento no letal. Por primera vez en Assassin's Creed, tenemos un modo de sigilo dedicado que lanzamos al pulsar un botón. Así es más difícil que te detecten y puedes rodear a tus enemigos moviéndote de un parapeto a otro. El objetivo se oculta en la tercera planta. Vamos a por él. It wasn't me. I'm not the man you are. Where is he? But it's just this, the executions. Good. You should leave this place. Merci, monsieur. Merci. Merci. Nuestro objetivo no está aquí. Nos dirigiremos al Palacio de Justicia. Desde aquí se ve el perfil característico de París y la escala 1-1 de la ciudad y te da una sensación totalmente nueva al moverte. Para dar más ventaja al assassin en los tejados, hemos añadido la función del suelo elevado. Así vemos rápidamente y sin cortes las posibilidades de juego mientras avanzamos. Las tabernas son centros sociales únicos que ofrecen diversas opciones al jugador. Hay tenderos con misiones y acciones cooperativas en marcha a las que puedes unirte.
Con la revolución, la comida empieza a escasear y la gente se pelea por el pan. Podríamos intervenir, pero por hoy lo dejaremos pasar. La calle está bloqueada por los agresores, la facción enemiga. Si peleamos con ellos, vendrán los protectores, y no somos lo bastante fuertes para vencer. Así que de momento los evitamos, subiendo por esta pared. La multitud se ha reunido para ver las ejecuciones públicas con la guillotina calle abajo. Para encontrar a nuestro objetivo, usaremos el pulso del águila, una habilidad temporal que aún no hemos desbloqueado por completo. Nuestro objetivo, el Capitán Xavier, sube al cadalso para iniciar las ejecuciones. Como Assassin, somos la espada en la multitud y tenemos muchas formas de matar a nuestro objetivo. Podemos usar la hoja fantasma, la nueva arma distintiva del Assassin, o una bomba para aturdir a los guardias. O podemos usar la nueva habilidad de disfrazarnos e ir directos hacia él. En este caso, enviaremos un mensaje a los templarios y haremos que esta ejecución sea realmente pública.